ahorita ya pueden empezar a preguntar lo que ustedes quieran. Creo que sí, también. Pues, muchísimas gracias a la gente de la Cocina y a todas las promociones, todos los colegas por asistir, con ustedes plásticos, prácticos. Chicos, ¿y qué nos pueden contar de su disco? Bueno, de este disco, te contamos, viene de lo mejor, viene de bien variado, tres canciones románticas, corridos, cumbias, para que lo disfruten, para que lo compartan, ya están todas las redes sociales, es lo más bueno que traemos ahorita, y lo van a encontrar también en plataformas digitales, es lo que nos apoyamos. Es un disco que hicimos para el gusto de todos, de toda la gente, ¿no? Desde un niño hasta un señor, de lo cual disfrutar, por eso le pedimos mucha, bueno, variedad, desde corridos, como ya dice mi compañero, corridos, cumbias, canciones románticas, para que de todo tipo de gente pues, lo pueda disfrutar, ¿no? Chicho, poco a poco ha sido creciendo junto con tus compañeros, mi palenque es prestado en eventos masivos, y bueno, hoy ya es algo más aterrizado todavía, que viene para ustedes en este, pues en este ya 2017, como un poquito avanzado. Primero yo, pues gracias, ya viene todo, una ola de mucho trabajo, que empezamos el año, viene muchas fechas muy importantes para nosotros. Vamos a estar también para el mayo, desde el 4 de mayo vamos a estar hasta como el 15 de mayo, vamos para el lado de Sorbellita, Tijuana y Cali, vamos a estar también pues, en nuestro 9 de abril, y tenemos también una discusión aquí, hace todo el sistema. Viene muchas fechas buenas, viene promoción, viene un gran video también, que lo esperen pronto, viene radio, televisión, viene todo, todo, todo. Sí, pues venimos, estamos preparando ya, planeando, pues el video de la primera canción que estamos promocionando del disco, que es Tres Opciones, lo estamos planeando para que quede todo muy bien, para no sacarlo nada más así al aventón, y pues ya como dice mi compañero, pues ya sobre ese video y sobre esa canción, empezar a darle promoción en radio, en televisión, y pues trabajarlo sobre él. Oye, Chicho, segundo material discográfico, ya con lo que platicas ahorita, algunas presentaciones en la República. ¿En el extranjero ya tienen planeado algo? Tenemos plan, más o menos, no tenemos fecha exacta, pero esperamos ser muy pronto también. Gente que nos apoya con todas las redes sociales, que nos han preguntado, pues, y dicho que si vamos a pasar por aquellos lados, como les decimos, pero vamos a hacerlo pronto. ¿Cómo se sienten ahora que ya están funcionando en esa dirección de la un poquito más en todo la de
gustó el disco, me gustó, quedé conforme con el disco. ¿Nos podrían cantar un poco de eso? Tienes tres opciones, esas son de eso nos besamos. Me gusta la figura de tus labios, les traigo muchas ganas de hace rato. Alucinaciones, me pasan por la mente y es extraño. Si sabes que aquí los dos gustamos, se nos hace el cuerpo con mirarnos. ¿Y qué te parece si nos entregamos? Quítame el antojo ese que yo traigo. Me mata el deseo, me está sentenciando. Mira que no aguanto. ¿Y qué te parece si nos enredamos? Te invito a mi cama hasta quedar cansados. Se nota en tu cara que mueres de ganas, la idea te ha gustado. ¿Y qué te parece? Te lo diré otras tres veces. Lo que es asunto de eso no es amor. Chito, con el tiempo que tienes aquí en Guadalajara, te has dado cuenta que es la plaza que abre a toda la República Mexicana. Así que la oportunidad, la promoción que pega por acá, bueno, pues es casi un hecho que pega en toda la República. Ustedes están empezando, bueno, vamos por la perla tapatía, todo pinta bien, ¿no? Así es, sí, pues una gran plaza y que es muy difícil. Pienso que abriendo la gente lo reconoce, la plaza va a ser cualquier pueblito, y pienso que aprovechamos la fuerza, ¿no? Y pues vamos con toda la fe, saliendo las ganas y que pegue este disco y todas las canciones. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Redes sociales? Está en los canales de YouTube, está en especial en el canal de nuestro amigo José Valderrama. También ya está en todas las plataformas digitales, Spotify, Google Play, Deezer, todas las que... ¿Sus páginas oficiales cuáles son? Estamos como Chicho Castro y sus aliados. En personales está otra página también de los aliados de Chicho Castro. Y hay otras personas también que es Marco Lozano Aliados. Pues en YouTube van Chicho Castro. Está la de empresa también, MT Music, ahí también tiene el torre, pero si José Jesús también pueden encontrar. Hay varias redes ahí donde pueden estar encontrando todo el material. Gracias. ¿Tiene Chicho Castro y sus aliados tienen alguna meta en corto plazo de a lo mejor hacer una participación de algún grande de la música mexicana, como Fion Álvarez, Carlos Ortiz, alguien que realmente es un poco más posicionado y poder nosotros ver algo diferente de Chicho Castro? Pues tiene en mente. Tanto así como ahorita no tenemos tanta mente el estar en grabar algo con algún otro artista, claro que nos gustaría en el futuro estar con alguien, un señor como Julio Álvarez, Aaron Ortiz, porque pues es otro, ya es otro nivel, ¿no? Ya te da otro nivel, ¿no? Pero yo creo que primero que nada queremos abrir camino por nuestra propia cuenta, ser bastante ya. Queremos ver hasta dónde podemos llegar con este disco y con los temas que vengan más adelante, ¿no? Para nosotros mismos ver de qué somos capaces. Así como de género, pero también no estaría mal variar un poquito de género, también probar con otro tipo de género también. Y para todos sus fans, Chicho, ¿son solteros, casados? Casado, no, pero no despega, ¿verdad? Ahí se va bien pensando. Sí, no, pero evidentemente agradecemos a todos los fans, a todas las muchachas, a todos nuestros amigos, que nos apoyen y estamos en la onda. Pero de que se creen otros géneros, como que otros géneros les gustaría mostrar. Pues, cuando vamos así, vamos con otros camino de trabajo, vamos escuchando todos los géneros que nos podamos imaginar, desde pop hasta rap, escuchando reggaetón. Entonces, pues tenemos la idea que podamos hacer algo loco con algún otro género, ya sea llámese pop, reggaetón, rap, algo que casi lo que se deje lo podemos tirar a ver que sale a los. Hace poquito nos hicieron una invitación de grabar con mariachi, vamos a probar, a ver qué le parece también, vamos a probar ese género, a ver qué tal funciona también. En lo personal, ¿cuál es
el tema que más les gusta de este nuevo disco? A mí, en personal, me gusta el nombre de Chiquito. Todo el proyecto está muy bueno, también el corte que viene, por supuesto, por algo. Es lo que la gente eligió, pero a mí, en personal, principalmente la de Chiquito. Pues a mí, en personal, creo que la de Qué Bonita. Sí, todo el proyecto de esta ciudad. Chicho, en base a cómo se va creciendo, cómo van llegando los éxitos, ¿tienen alguien que los asesore, que les diga que están con los pies bien puestos en la tierra? Vamos, alguien que de fuera vea que no se van a marear, bueno, de pronto el éxito y suele marearte, ¿no? Sí, parte de nada tenemos el equipo que siempre está tanto a nosotros, que siempre nos llama la atención. Porque era algo que vende que vende más un marco, pues, que llama la atención, y yo creo que todos tenemos errores, pero todo se puede solucionar, y como usted dice, siempre con tiempo y tiempo se mantiene. Asesores, más que nada los fans, la gente que nos apoya, es lo que nos apoya. ¿Ya nadie más quiere preguntar? ¿Ya? Entonces igual pasamos otra vez con fotos. Y ya uno por uno ya pueden hacer su entrevista para su medio. Para todos ustedes, esperemos les guste, decimos con todo cariño para todos ustedes, ¡dale el compadre! Y en estas opciones
Gracias por el segundo material. Esperamos hacerlo de todo su agrado a todos los presentes. Muchas gracias. Avanzamos con Amargos. Pues sí, compañeros, vamos con un corrido, algo de lo que traemos por ustedes. Hay un material discográfico que ya muchos de ustedes tienen en sus manos. Se llama Lo que ha sido mi vida para todos ustedes. Para todos los que gustan los buenos corridos, se ven por supuesto con historias verdaderas. Arrancamos, Ulises. ¡Ah! Material, y nos vamos a sumar por supuesto a ese grandísimo Camargo. Sabemos, sí, compadre, nos vamos a cambiarle un poquito el ritmo a esto. Nos vamos a poner a bailar todos con una camisita que traemos, un cover de los señores invasores de Nuevo León. Se llama A mí que me quedó para todos ustedes. Haremos por supuesto a la gente de ahí que le gusta a los dos conmovidos. Arrancamos para todo presente, no se le hace. ¡Vámonos, señora! Cuando valgo para ti, yo sé que tú estás. Esa llena de mentiras, que te escupe la vida. Que se gana la vida, donde te vuelve las venas. Donde hay unas escenas, que te sé lo que deseas. Críticamente, mis noches son perdidas. Mis noches de caricia muertas, solo puro alto de herida. Ya vi que me quedo de tu maldito amor. Solo bastantes desilusiones, mutilaste mis pasiones. Ya te di lo que no sabe nada, será que no te morirás.
sea demasiado tarde. Pero a mí que yo no tengo porque me estás en seguridad. No se acabará mi vida, no recordaré las escenas. No lloré nada más escenas, te dice lo que deseas. Me quedaré mil noches de amor perdidas, miles de caricias muertas, sigue curando mi vida. Y a mí, que le llevo de tu maldito amor, solo me están las desilusiones, no tiraste mis pasiones. Te di lo que no sabe, no llegas a nadie. Todo un amor y tu buen amante, y si un día regresas, será demasiado tarde. Solicitamos a papá, empezamos a ver con los gorditos que traemos para todos ustedes ahí en el disco, primer disco, material discográfico, quiero que me lastimes, muchísimas gracias por apoyarlo, esperemos siga el apoyo, compadre, ya lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy con nosotros, compadre, a todas las agrupaciones, aquí de la exclusiva en especial también por sus facilidades para prestar sus instalaciones. Notamos que más se llama Juanchito, el F1. Vamos, compadre, corridos, saludos a todos los colegas que están presentes también, a todos los fans. Arrancamos con eso, compadre, vamos. Por supuesto, de un gran compositor, un gran amigo que no pudo estar presente en esta noche. Por supuesto, son unos imprevistos que tuvo. Pero vamos a cantar este otro tema de nuestro amigo Brett. Juan se llama por primera vez para todos ustedes. Arrancamos a mamá que se venga. Thank you.
Gracias. Y para todas las bonitas de esta noche, hermosas, preciosas. Claro que sí, compadre, para todas las mujeres bonitas que nos acompañan esta noche. Muchísimas gracias por estar aquí. Se llama ¡Qué bonita! ¡Arreglamos eso! ¡Venga! Aunque no quieres saber que me llamas la razón de que te hagas pensar, quieres ese poder que suele darle la seguridad.